Hola a todos y a todas, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo en la semana y en el fin de mes? Qué gusto me da verlos por aquí. Muchas gracias por conectarse. Les prometo que vamos a sacarle mucho jugo a estos 30 minutos del programa. Hoy jueves 26 de noviembre estaré con mis queridas y admiradas María José Cadena y Cristina Belfu platicando sobre la guía ética para la transformación que propone el gobierno en mando de México. Según Jesús Ramírez, el coordinador de este proyecto, la guía cuenta con 20 principios y valores para enfrentar la degradación, la decadencia ética y moral en este país. El gobierno de la 4T va a imprimir 8 millones de copias de este panfleto, los va a repartir a adultos mayores para que enseñen los valores a los jóvenes. ¿Qué opinan al respecto? ¿Creen que esto sirva de algo? ¿Es necesaria una clase de ética a los mexicanos? ¿La administración actual tiene la cara para dar lecciones de moral? Ahorita lo platicamos a detalle, pero por favor vayan poniéndome en los comentarios qué piensan para incluirlos en el debate. Y bueno, también para no perder el hilo de lo que hablábamos allá en el podcast y del Día Internacional para Erradicar la Violencia de Género, Cris nos va a presentar un proyecto muy interesante. Reina Chauvet, arquitecta y artista visual mexicana, especialmente conocida por su instalación Zapatos Rojos, un proyecto de arte en el que denuncia la violencia hacia las mujeres y el feminicidio. En un momento les vamos a comentar todo mucho más a fondo. En fin, ya estamos a punto de empezar. Por favor, ayúdenos compartiendo este enlace con todos tus conocidos. Ya sabes que lo puedes hacer vía WhatsApp, pegando y copiando el link, es la manera más rápida de hacerla, o picando el botón de compartir en Facebook, YouTube o Twitter. Muchas gracias por estar aquí como siempre, por dejarnos acompañarte un rato en la mañana. Se va a poner muy bueno este podcast. No te despegues. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza. Esto es Aquí en Confianza. Soy Karen Iniestra. Máximo. Soy Amado Avendaño. Gustavo Ramírez. Yo soy Alejandro Rodríguez. Y aquí hablamos de todo. De todo. Cuestionamos todo. Te contamos lo que necesitas saber para iniciar tu día. Piensa. Opina. Lanza una crítica. Quédate con nosotros. Y platicamos aquí en Confianza. En Confianza. Hashtag Confianza. En Cinemex estamos comprometidos con tu seguridad y la de nuestro personal. Por eso pusimos en marcha Espacio Seguro, un protocolo que garantiza estricta higiene, limpieza y sanitización en todos nuestros complejos para que disfrutes la magia del cine con tranquilidad. Estamos listos para recibirte. ¡Te esperamos! Cinemex, la magia del cine. ¿Sabías que ahora puedes rentar una sala Cinemex privada para ver una película, disfrutar de la NFL o jugar videojuegos? En mi sala Cinemex se puede rentar en los complejos Platino para una capacidad de 5 a 20 personas y los complejos Premium y Tradicional de 5 a 30 personas para las funciones que tengan disponibles en la cartelera Cinemex en esta modalidad, por supuesto. Siempre con la tranquilidad de estar en un espacio seguro donde se cumplan y extremen las medidas de seguridad y de higiene necesarias. Puedes consultar la cartelera para revisar la disponibilidad de salas en cualquiera de las modalidades. En el cine de tu preferencia, la renta de la sala se puede realizar directamente en taquilla a través de la app de Cinemex o en cinemex.mx. Oigan, también los invito a seguir a DDC en todas las redes sociales si aún no lo han hecho, sobre todo en nuestra nueva cuenta de Twitter, DDC News MX, para que estén informados y actualizados de todo lo que está pasando, sobre todo del proceso electoral 2021, que es el más grande en la historia de este país, que ya empezó. Necesitamos vigilarlo para así hacer más fuerte nuestra democracia. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Muy buenos días, querida Cris. Majo, ¿cómo están? Qué gusto que estén acompañándonos. Cuéntenme a grandes rasgos cómo ven esta guía ética a la transformación del país. ¿Les parece una buena medida necesaria, tal vez? Híjole, me estás diciendo de una guía propagandística del gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, que si algo nos ha demostrado claramente, especialmente en los últimos 2 años, es que el presidente y su gobierno son profundamente conservadores. Ayer fue el 25N, el Día Internacional de la Lucha y la Erradicación de la Violencia Ejercida contra Millones de Mujeres y Niñas en todo el mundo, y el presidente aún no entiende cuál es la diferencia entre un homicidio y un feminicidio. Entonces, pues partiendo de ahí, me parece una medida ultra conservadora e incluso de la ultraderecha. No sé qué opinen aquí. Cris, ¿tú qué piensas? Bueno, yo creo que siempre que sea promover la ética y la moral, siempre son esfuerzos que no hay que demeritar. Creo que ha habido un gran debate al respecto en torno a mantener este tipo de temáticas dentro de los planes de estudios, y pues sin duda es algo que sí genera
una necesidad y que sí es, y que sí genera un cambio en las personas cuando se hace por lo menos una reflexión en torno a ello. No sé quién sea la persona indicada para poder pues demostrar o enseñar cuáles son los valores éticos que nos hacen falta, pero sin duda la cantidad de personas que se manifestaron el día de ayer, los problemas de violencia, la necesidad de poder contar más el uno con el otro tiene que ver con la ética. Entonces sí, seguro que es algo que hay que promover. A ver, para los que no estén entendiendo de lo que estamos hablando porque se perdieron de la mañanera, déjenme darles un poco de contexto para después entrar en el debate y en la plática ahora sí. Según el presidente López Obrador, debido a que la crisis de México no solo es económica o de bienestar material, sino también es por pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Se presentó en los últimos tiempos por la degradación y decadencia pues de un nuevo modelo, ¿no? Donde el individualismo, el egoísmo y simplemente el dinero era lo que reinaba en este país. Por eso se elaboró la Guía Ética para la Transformación de México. Dijo que no bastaban acciones que mejoren las condiciones materiales. También es importante fortalecer los valores, procurar el bienestar material y del alma, por supuesto. Recordó que por eso se habló de una república amorosa y de la felicidad del pueblo. No sé si se acuerdan que intentaban o querían tener esta propuesta de incluir el índice de felicidad en este país. Pero bueno, ese es el fin último de este gobierno. Si les parece, vamos a escuchar lo que dijo el mandatario mexicano hoy en Palacio Nacional sobre este tema y ahorita lo comentamos a detalle. Este documento, adelanto, se va a imprimir en una cantidad considerable porque se le va a hacer llegar a 8 millones de adultos mayores. Esto ya lo habíamos planteado, para que sean los adultos mayores los que de manera voluntaria, en sus tiempos libres, puedan, si así lo desean, si están en condiciones de hacerlo, transmitir y analizar con sus hijos, con sus nietos, lo que se dice en esta guía, los preceptos que se dan a conocer para fortalecer nuestros valores. Entonces, vamos a darle la palabra. Majo, olvídate de un plan educativo integral, de fortalecer las instituciones, de respetar la democracia, de reestructurar el Estado de Derecho o de poner el ejemplo desde el propio gobierno. Mejor imprimimos 8 millones de copias, se las damos a los adultos mayores, que ellos se hagan responsables y que les enseñen a los niños y a los jóvenes a no mentir. ¿No te parece un poco simplista? No, me parece, a ver, y quiero aclarar, creo que lo que dice Cris es muy bueno, cualquier cosa que sea una idea para tener una sociedad más respetuosa, tolerante, que viva en mayor armonía, claramente es, pero no sé si el presidente desde su papel de poder enviar una cartilla moral, especialmente a un sector de la población en México que es ultraconservador, que son los adultos mayores, ¿no? A mí me parece una táctica propagandística desde el gobierno por reforzar una idea ultraconservadora en México. Que a ver, uno cuando te explican de qué trata esta guía ética para la transformación, dices, bueno, ¿quién va a estar en contra de que dice que, bueno, la crisis en México no es nada más económica o de bienestar, sino pérdida de valores culturales, morales y espirituales? Pero en el momento en el que escuchamos que el gobierno y el presidente están hablando de valores espirituales desde su lugar de poder ejecutivo, desde un estado con grandes deficiencias en torno de materia cívica, de educación básica, a mí no me parece que esté en el lugar justamente. Yo apoyaría que haya una reforma, bueno, una reforma educativa que ya hubo, pero que una reforma real en el tema educativo que proponga este tipo de valores especialmente apegados a la ley y a la laicidad y al respeto de los derechos humanos. Pero otra vez, para mí no tiene sentido desde un presidente que hoy quiere ahora ser líder espiritual también a través de una cartilla moral, guía ética, como le llaman ahora,
cuando ayer el presidente, una vez más, no sabía la diferencia entre un homicidio y un feminicidio. Entonces, yo creo que realmente lo que necesitamos es más educación abierta, laica, en lugar de estar imprimiendo 8 millones de copias para únicamente reforzar ese ultraconservadurismo que tiene muy impregnado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo relaciono un poco lo que dices y lo que está pasando con la declaración del presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? ¿Se acuerdan que alguna vez dijo que los mexicanos, pues, éramos corruptos por naturaleza? Dijo que era un tema cultural. Y yo estoy segura que, por supuesto, que no es así, ni que fuéramos animales. Nadie nace siendo corrupto, no es algo que está en nuestra sangre. Lo que pasa es que es parte del sistema, y el ejemplo perfecto es, imagínense a alguien que está en la frontera de México con Estados Unidos del lado mexicano. Los para un policía y con la mano en la cintura yo estoy segura que se atreverían a ofrecer una mordida, a sobornarlo o a caer en la corrupción. Pero una vez que pasan la línea fronteriza y que están en Estados Unidos, si los para un policía, yo les apuesto lo que quieran a que ustedes no lo harían con la misma seguridad y no se atreverían a ofrecer esa mordida o a ese soborno. Entonces, ¿qué pasa? No significa que simplemente por cruzar la línea fronteriza ya no somos corruptos, ¿me explico? Es un tema mucho más profundo, es un tema de Estado de Derecho, de impunidad, de respeto a las instituciones. Entonces, Cris, no sé qué pienses, creo que no es un tema de enseñar, a mi parecer. Creo que pocos mexicanos, o si es que hay alguno, no creo que piensen que mentir está bien o que no sepa que robar es malo o ilegal. Por supuesto que sabemos, conocemos los valores, los conocemos bien, pero en un país y en un contexto tan desigual, tan injusto y con tan poquitas oportunidades, muchas veces creo que incurrir en estos temas inmorales o ilegales, pues es la única salida para millones de mexicanos. No es tanto que no sepamos lo que es ético o lo que no. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues creo que no se puede justificar por situaciones desiguales y complejas una falta de ética o una falta de moral o de valores. Pienso que sí es interesante el explorar este rubro de la vida pública y de la vida íntima de los seres humanos, porque se ha dejado un poco de lado pensando en otro tipo de situaciones o de bienestar social, que hemos dejado un poco de pensar en aquello que tiene que ver con el individuo, con su forma de conducta, con lo que considera bien o mal. En el caso de los adultos mayores, yo difiero un poco con Majo, porque creo que la generación de adultos mayores actual es la generación que nos ha dejado el feminismo, que nos ha dejado las luchas sociales más importantes. Estos hombres y mujeres que tienen hoy 60 o 70 años, pues fueron los que nos pusieron un poco más en la esfera pública, y que sin ellos no estaríamos ninguna de las tres en esta pantalla. Creo que ahí hay que ser un poco más equilibrado en la opinión, y bueno, pues yo le daría el beneficio de la duda. Creo que es incluso muy disruptivo que el propio jefe de Estado sea el que promueva estos valores que son sumamente necesarios. Es una crisis de valores, aún estamos en torno a la desigualdad de género, en torno a la corrupción y en torno a muchas, muchas situaciones. Si lo pensamos bien, en el fondo es una crisis de valores, no hay otra justificación. Claro, pero tengo una duda, Cris, y perdón que te interrumpa, pero ¿tú estás de acuerdo en un Estado laico que el presidente se asuma como una persona de tremenda superioridad moral para poderle decir a las personas y hablar sobre el bienestar del alma? O sea, ¿tú crees que ese es el futuro de México en el cual tenemos que vivir? Porque vivimos en un ambiente ultra polarizado, y yo estoy en contra del tema de la cancelación, y me parece que todo el tiempo estamos en una pelea entre blanco y negro, buenos y malos, ricos y pobres. Entonces, en lugar de atacar la raíz de ese problema y de todos los problemas, vamos a seguir pensando que alguien es suficientemente bueno para hablarnos de un bienestar del alma desde el Estado. Es decir, en 20 años vamos a tener un sistema que te va a decir si tú estás manejando el bienestar del alma correctamente como gobierno y como ciudadano. Pues mira, creo que el Estado laico tiene que ver con convicciones o creencias religiosas, y que esas son muy personales. Los valores en general no son necesariamente una creencia de fe. Pero yo hablando justamente de lo que dice el presidente habla de bienes espirituales, de bienestar del alma, desde su lugar como jefe del Estado laico.
mexicano? Digo, es una pregunta, porque puede ser, o sea, habrá mucha gente que esté de acuerdo con esto. Pues pienso que no se adhiere necesariamente a algo religioso que no sea Estado laico, ¿sabes? Creo que es una opinión de un líder y que creo que sí es su papel también integrarse a una búsqueda del origen del problema, que sí son los valores. El origen profundo del problema, sin duda, son los valores éticos y morales. Y también una crítica importante a este proyecto, no solo es que tal vez es un poco simplista y que debería ser un proyecto complementario, sino también la temporalidad en la que se decide hacer esto. Muchos están enojados, muchos critican el proyecto porque a la mitad de una pandemia, en medio de una crisis económica brutal, con una ola de violencia inédita, el presidente y su equipo nos presentan una guía de para buscar el bienestar del alma y fortalecer los valores, pues parece un poco, tal vez, una cortina de humo majo, así lo están viendo muchos. También porque dicen que con qué cara se atreve el gobierno a hablar de ética cuando está Pío López Obrador, cuando está Manuel Bartlett, cuando está Irmerendira Sandoval y, bueno, muchos otros más que están saliendo. Hasta Jesús Ramírez, el propio coordinador, ya el SAT le está echando el ojo. Entonces, también un tema es la temporalidad y el ejemplo. ¿Importa? Yo creo que sí importa bastante, especialmente cuando estamos hablando de una crisis de derechos humanos en muchas formas, cuando, y eso es real, hay una gran desigualdad en México y esa desigualdad no justifica ningún acto criminal, pero esta violencia, esta espiral de violencia es porque justamente el gobierno ha sido incapaz de ver más allá de un discurso político, y esto no es nada más con Andrés Manuel, es con también las otras administraciones. A mí me parece peligroso que un presidente se asuma a sí mismo con ese nivel de superioridad moral para hacer una guía ética transformadora, hablando sobre bienes espirituales y bienestar del alma. Vivimos en un país laico, las personas pueden ejercer cualquier tipo de religión, practicar cualquier tipo de religión, eso, y eso yo aspiro, que cada quien sea libre, pero especialmente viendo la cantidad de transfobia, homofobia, nivel de violencia contra las mujeres y las niñas, yo creo que justamente esta guía ética tiene todo menos una percepción de género ante la crisis de derechos humanos que estamos viviendo en México. No es algo nuevo, pero en los últimos 12, 14 años se ha incrementado aún más. Entonces, a mí me parece muy peligroso tener a un presidente y a un poder ejecutivo que se asuma, que su lugar es justamente hablar del bienestar del alma, no de atender los grandes problemas que nos aquejan en estos momentos, que es justamente la pandemia, que estamos entrando a una de las fases más críticas en eso, y hablando en temas educativos, pues el gran rezago educativo que va a tener los niños y las niñas mexicanos, justamente, y que se incrementó todavía por el tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que no son los gastos en donde tienen que estar, y me parece que es nada más reforzar esta idea ultra conservadora que tiene el presidente de su país, reforzarla ahora directamente, ya no nada más con el desmantelamiento de estos fideicomisos que ahora supuestamente se van a entregar de manera directa, es decir, el Estado lo va a entregar, tú vas a recibir un dinero que es prácticamente, que lo sacó casi casi Palacio Nacional, la Cuarta Transformación, para dártelo, y ahora también los bienes morales, a mí me parece que es muy preocupante, necesitamos más fortalecimiento a las instituciones y al Estado de Derecho y menos guías éticas y morales de parte del presidente sobre el bienestar del alma. Yo estoy de acuerdo contigo. Si les parece, vamos a ver estos 20 principios y valores en pantalla para que ustedes se den una idea y puedan contextualizarlo mucho mejor y mucho más fácil. Ahí está. Número uno, de respeto a la diferencia. Bueno, aquí el presidente debería ponerlo en práctica en las mañaneras. Evitemos imponer nuestro mundo al mundo de los demás. Dos, de la vida. No hay nada más valioso que la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Tres, de la dignidad, de la libertad, del amor, del sufrimiento y el placer, del pasado y del futuro, de la gratitud, del perdón, de la redención, de la igualdad, de la verdad, de la palabra y la confianza, de la fraternidad, de las leyes y de la justicia, de la autoridad y el poder. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El trabajo, de la riqueza y la economía, no es más rico el que tiene más, sino el que es más generoso. De los acuerdos, los compromisos se cumplen, de la familia. Aquí ya cambió la redacción. La familia es la principal institución de seguridad social de México, ya no somos las mujeres. Y por último, de los animales, las plantas y las cosas, al cuidar el aire, el agua, la tierra, las plantas, los animales y las cosas,
nos cuidamos todos. Habla un gobierno que se preocupa mucho por el medio ambiente y lo ha demostrado. En fin, creo que hay mucho que criticar. La 4T, a mi parecer, está siendo muy simplista, muy utópica. Como siempre, puede ser una buena idea, pero mal ejecutada. En México, un país tan fragmentado y roto, necesitamos alternativas, soluciones de raíz, una verdadera transformación, fortalecer el Estado de Derecho, acabar con la impunidad es muy importante para que haya un cambio de verdad. Si no, creo que es pura vacilada. Pero bueno, vámonos contigo, Cris, para que sigamos el hilo también de lo que platicamos ayer, 25 de noviembre, Día Internacional para Erradicar la Violencia contra Mujeres y Niñas. Le hice una entrevista muy interesante a Elina Chauvet. Cuéntanos quién es y por qué su obra de Zapatos Rojos se volvió tan importante y tan famosa en este país. Cuéntanos más. Pues fíjate, Karen Majo, que es una artista muy interesante, una artista feminista. Elina Chauvet es originaria de Chihuahua, actualmente reside en Mazatlán, Sinaloa. Y bueno, pues es una artista de esas que nos ha puesto en muy alto el nombre de nuestro país y el nombre de las mujeres en México, el nombre de las mujeres artistas. Ha participado en muchísimas exposiciones alrededor del mundo. Su obra es parte de colecciones importantes en museos. Y bueno, pues en torno a ella significa que hay mucho, mucho que decir porque es muy puntual y muy precisa en la contemporaneidad. Ella trabaja con temas de género, trabaja con temas de mujeres y la obra que la lanzó al estrellato, digamos que la convirtió en una artista internacional, es Zapatos Rojos. Esta pieza es de 2009, inició en Ciudad Juárez, la colocó por primera vez con 33 zapatos que pidió a mujeres que habían sido de alguna manera víctimas de violencia o víctimas de género, o en su familia había alguien que desapareció o que fue asesinada, les pidió que donaran unos zapatos. Esto es parte de lo que significa la corriente de arte relacional, es decir, la obra se hace con apoyo y ayuda de los espectadores, participa la misma gente, los espectadores, en desarrollar esta pieza. Entonces, bueno, le llevaban los zapatos a Elina y ella los pintaba de rojo, los colocaba en el espacio público, en la banqueta. En aquel momento eligió zapatos por todo lo que significan los zapatos, ¿no? Los zapatos para las mujeres tienen un significado específico. La zona en donde la colocó por primera vez era la zona de zapaterías, donde las mujeres en Ciudad Juárez empezaron a desaparecer. Y además a muchas mujeres que han sido asesinadas y que se les encuentra en parajes deshabitados, pues se les reconoce en muchas ocasiones por los zapatos. Es por ello que Elina decidió utilizar este elemento simbólico para poder poner su instalación. La pieza, que inició con 33 zapatos, ha recolectado miles de zapatos alrededor del mundo, pues de pronto se convirtió en algo más y más grande. Muchas mujeres en otras ciudades como Buenos Aires, como Roma, pues también se sintieron empáticas con esta pieza y con esta causa, y así fue como empezaron a donar sus zapatos. Ella comenta cuál fue el origen de esta pieza, y eso fue lo que me comentó en la entrevista exclusiva. Vamos a verlo. De Zapatos Rojos lo inicié en Ciudad Juárez en el 2009. Es una pieza para hacer reflexión sobre la violencia a las mujeres, ¿sí?, en todas sus formas. Lo inicié en Ciudad Juárez. Bueno, yo tengo el antecedente de haber vivido en carne propia la pérdida de mi hermana por esta violencia tan terrible, ¿no?, por violencia doméstica. Desafortunadamente, a ella murió, pues, a manos de su esposo, ¿no?, de la persona que se supone debería de cuidarlo, ¿no? Esto era algo que estaba muy ajeno, ¿no?, a nosotros, a mi familia. Nunca había pasado algo parecido. Digamos, entonces, pues, algo que sucedió cuando yo tenía 30 años, y me sacudió de tal manera que, bueno, yo inicié en esa época con el arte. Soy artista autodidacta, arquitecta de profesión. Pero eso marcó, impactó el tema de que yo trabajaba, ¿no? Que yo iba a trabajar, pues estaba empezando en las artes. Y a través de la pintura, del arte, empecé a trabajar mi dolor, ¿no? A hacer una catarsis, ¿sí? A sacar todo lo que sentía con respecto a la muerte de mi hermana. Porque éramos casi gemelas, ¿no? Teníamos ya poca diferencia de edad entre ella y yo.
Y fue como que me partieron a la mitad, ¿no? Cuando ella murió. Sí. Como que me partieron a la mitad y en mi familia no había antecedentes de esto. Yo creo que ese es un gran mensaje del artista, porque créanme, la violencia no respeta ni educación, ni posición socioeconómica, ni nacionalidad, ni absolutamente nada. En cualquiera de nuestros hogares puede desatarse un conflicto como este, que tiene aristas muy profundas, muy complejas, que nos pueden poner en muchísimo riesgo. Y es que, bueno, vemos el final de la historia en finales trágicos como la muerte, pero la violencia en realidad inicia con detalles, con malas palabras, con voces altas, con actitudes mínimas, y esto es lo que verdaderamente tenemos que darnos cuenta de que es así. Y yo invitaría a todas las mujeres que están en este momento conectadas con nosotras a que de ninguna manera se queden calladas y por lo menos a una persona de su círculo cercano les digan cuál es la situación en la que están detrás de la puerta de su alcoba. Créanme que no es cualquier cosa. Y por eso recuperé la obra de Ilina Chaumet, pues precisamente en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, porque sin duda tiene una potencia visual brutal. O sea, estos zapatos en la calle, ¿no?, nos hacen ver esas ausencias de las mujeres que hoy faltan, de las mujeres que hoy no están o que vieron interrumpida su vida. Es una imagen muy fuerte y una pieza de las más poderosas que tienen que ver con el arte y su herramienta, como herramienta de transformación social, y cómo estas mujeres artistas nos brindan otra perspectiva de los movimientos sociales. Estamos rodeados de imágenes de lo que sucedió en Ciudad de México y en otras partes del país en las marchas y manifestaciones del día de ayer, pero digamos que no nos dejan ver esta parte emotiva y sensible como lo hace el arte y en su lenguaje y en su manifestación única. Espero que les haya gustado. Y qué importante, Cris, esto que mencionas, que no distingue de ideología, de raza, de religión. Esto nos puede pasar a todas. 6 de cada 10 mujeres en este país ha sufrido algún tipo de violencia. Majo, tú lo viviste muy de cerca en la manifestación de Bianca Alexis, donde llegaron policías con pistolas disparando y diciendo, ya valieron madres, pinches viejas. Entonces, ¿tú qué sientes? ¿Cómo ves este tema que pues lo has vivido muy de cerca? Yo creo que está maravilloso el ver este tipo de expresiones artísticas. Lo hemos platicado incluso con Cris en diferentes intervenciones que se hacen a monumentos, entre ellos la famosa intervención al Ángel de la Independencia. Me llama mucho la atención lo que hace esta artista mexicana, porque justamente uno de los momentos más emblemáticos en todo el país en la marcha es la puesta de zapatos rojos, que es sobre todo las víctimas menores de edad de la crisis de violencia que existe en nuestro país, que al final niños y niñas son arrebatados de su inocencia, son arrebatados de sus derechos, son arrebatados de la vida, básicamente. Pero somos el país número uno en abuso infantil también. Exacto, entonces me parece la verdad muy interesante ver cómo esta artista está justamente desde su experiencia personal proyectando esta situación y cómo una pieza de arte muy parecida se retoma en cada movilización, ¿no? Es darle como el lugar a cada lucha, que puede ser muy diferente, pero que es relevante. De hecho, esta pieza fue el origen de estas manifestaciones. Después empezaron a mutar un poco la obra porque la gente empezó a escribir mensajes y los colocaba en los zapatos con los que se identificaba. La artista siempre hace mención que le llama mucho la atención con qué tipo de zapatos nos relacionamos, ¿no? Eliges entre toda esa multitud de zapatos y de ausencias en dónde vas a dejar tu mensaje y dónde vas a dejar tu catarsis. Creo que es una pieza muy interesante porque es una pieza relacional, tiene que ver con la construcción colectiva de un fenómeno que nos lastima, de un fenómeno que necesitamos hacer visible para poder iniciar una transformación al respecto. Y bueno, pues en este caso nos permite una visión desde un lado mucho más empático, mucho más humano, mucho más sensible de la razón por la que las mujeres están manifestando en esta desesperación en un momento tan difícil y en un momento en el que no es el único problema que tenemos que enfrentar. O sea, ¿cómo podemos manifestarnos en una situación
de contagio y de pandemia. Bueno, pues así está el tema del arte. Hay que seguir de cerca a las mujeres feministas y artistas que nos pueden compartir con su visión y con su estética una forma distinta de acercarnos al movimiento feminista. Qué importante es hacerla visible y, como siempre les digo en este espacio, recordarlas es mantenerlas vivas de alguna manera y pues respetar su historia. Sigamos haciendo así, hay que estar muy informadas y muy atendientes a estos temas tan importantes. Muchas gracias, querida Cris y Majo, por estar hoy con nosotros. Creo que fue muy interesante el podcast. Encontramos ideas, llegamos a un debate bastante interesante. Muchas gracias a los que nos ven en vivo en Facebook. Saludos a Marian Sabido, a Inés Sánchez, muchos saludos, a Guillermo Soto, a José Luis Bermúdez, a Miquel Guillén. Nos pregunta qué pasó con YouTube. Tuvimos unos problemitas técnicos, pero no se preocupen porque pronto todo volverá a la normalidad. Seguramente mañana ya podemos transmitir también en YouTube. Y bueno, como siempre, les aseguro que pueden ya en Cinemex rentar una sala privada para ver una película, disfrutar de la NFL o jugar algún videojuego. En mi sala Cinemex se puede rentar en los complejos Platino a una capacidad de 5 a 20 personas y los complejos Premium y Tradicional de 5 hasta 30 personas para funciones que se tengan disponibles en la cartelera Cinemex, en esta modalidad, por supuesto. Siempre con la tranquilidad de estar en un espacio seguro donde se cumplen y extreman las medidas de higiene y de seguridad necesarias. Puedes consultar en la cartelera para revisar cuál es la disponibilidad de salas en cualquiera de sus modalidades en el cine de tu preferencia. También la renta de salas se puede realizar directamente en taquillas a través de la app o también en la página de cinemex.com. También los invito a seguir a EDC en todas las redes sociales, sobre todo en nuestro Twitter. Recuerden que tenemos cuenta nueva. Síguenos, si no aún no lo has hecho, es EDC News MX, para que juntos vigilemos el proceso electoral 2021, que es el más grande de la historia, y así hagamos más fuerte nuestra democracia. Nos vemos mañana, que ya es viernes 27 de noviembre del 2020. Que tengas un muy bonito día, ponte cubrebocas, cuídate mucho. Yo soy Ana Karen Iniesta y esto fue Aquí en Confianza. Bye bye. Si te gusta oírnos, sentirnos, escucharnos, descarga este podcast. Descarga este podcast en todas las plataformas digitales: iTunes, SoundCloud y Spotify. Es completamente gratis. Síguenos, compártelo y quédate aquí en Confianza.